Pero esto es lo que me toca, miren. Miren esto, ¿eh? Miren esto. Miren esta mierda. Obviamente no lo voy a matar, porque... Qué feo, o sea, qué asco, pero qué mierda, weón. Qué feo ganar así. Qué feo, o sea, qué horrible ganar así. O sea, ¿por qué se ponen a fedear? ¿Qué de bueno le ven a fedear? No te voy a matar, loco, no te voy a matar, amigas, altamente. Hasta me da asco tocarte. ¿Qué mierda? O sea, ¿qué más les da jugar tranquilos, jugar bien? Me ha tocado en mi equipo, me ha tocado en otro equipo. Y no he podido grabar nada por esa razón. O sea, qué asco. En la anterior partida igual. Un Feder que usaba buyback y moría otra vez. En esta partida igual. Y las otras anteriores no lo conté porque ahí sí perdí normal. Pero, oye, no jodas, tío. Qué feo perder así. Qué horrible, pero qué horrible. Se ha vuelto el Dota con esta gente. Qué horrible, tío. Qué feo. Pero qué feo así, miren. Qué asco, tío. Voy jungla mejor. No sé qué le ven a fedear. O sea, ¿qué sentido tiene fedear? ¿Qué ganas con fedear? No ganas nada. Tú dirás, vale, le hago perder porque me insultó, porque me cae mal. Pero tú también pierdes. Y si buscas otra partida, quizás se toque con el mismo. Por esa razón, hay muchas personas que han dejado el Dota 2, porque toca a este tipo de gente. Por esa misma razón, hay personas que dicen que Perú es el país con más flamers de Dota 2. Por eso no toman tan mal. Y creo que tienen razón, o sea, yo no soy flamer, ni me interesa nada de flamear, nada por decirlo. Qué feo, weón, qué feo. Qué feo, tío. Es del otro equipo, vale, voy a ganar, quizás voy a ganar. Vale. Pero qué feo, tío. Mira, y el tarado, mira lo que dice. Ojalá re por ese Tuscar. Al Tuscar, el que está fedeando es el Richie con el OD. Dice el retrasado este, dice, ojalá re por a ese Tuscar. Qué feo, bro, qué feo. Mira, aunque esté en mi otro equipo, aunque esté en el otro equipo, igualito me afecta porque es el Dota 2, tío. O sea, estás que lo cagas un juego que es demasiado bueno. Estás que lo friegas en el sentido de que está perdiendo jugadores por esta razón. Por esta maldita razón está perdiendo jugadores Dota 2. Por eso casi no quiere invertir. Por esa razón muere mierda. En el evento de diciembre. No hicieron nada bueno por esta razón, porque... No, tío, me das quito, meterle duelo a ese. Me da sida, loco. Y no sé, o sea, qué feo. Pero... O sea, demasiado horrible, tío. De 10 partidas que juegas, 10 a 9, te toca con Feders, 9. Y las otras, una, juegas de puta, o sea, juegas bacán de puta madre, dices, qué partida he jugado. Y esa partida de una, de 10, te hace seguir jugando Dota. Pero, están 9, o sea, 9 tienes que aguantarte con flamers, con feders, con gente que se cree buena porque está en 3K. Yo soy en 3K, y soy leyenda 2, creo, sí, leyenda 2, vale, no sé cuánto MMR será, pero creo que es 3K. Y gente que se cree, yo qué sé, 10K, 20K, 30K de MMR y dice que juega en cantidad y son flamers por eso. Cuando veo a una persona que juega en cantidad, o sea, juega como miércoles, Dota 2 sin cantidad, bueno, lo admiro, o sea, estar tranquilo jugando, te tocan flamers, pero tú estás tranquilo, es admirable, o sea, ten tanta paciencia, ¿no? Pero me ha tocado dos veces, una en mi equipo y el otro ahorita en el otro equipo. O sea, no, tío. Qué feo.
vale que quieras llamar la atención, vale que, o sea, que no, nadie te tome atención, pero de esa manera fedeando. ¿Qué? No sé, o sea, yo nunca, o sea, en mi vida he fedeado. Habré muerto, o sea, intencionalmente, que me maten, vale, pero, o sea, fedear, fedear, así como ellos están haciendo, es horrible, tío. Si tú eres tóxico, tú eres una persona flammer, un tóxico de esos que dan asco, ¿no? No mires este video, te lo pido, no lo mires. Porque, o sea, tú te vas a reír, dices, puta, qué caga de risa, tanta guap. Pero personas que juegan varios juegos, que saben lo que es jugar varios juegos, saben lo que es no estar siempre en el mismo. Entienden lo que es, no es flamear, tío. Entienden lo que es jugar un juego y disfrutarlo, o sea, disfrutar del juego, decir, puta, qué juego que he jugado. ¿Va? ¿A dónde se metió este enfermo? ¿What the fuck? Ah, este es el retrasado. Ah, le estaba matando, qué asco. O sea, tú eres una persona flamer, una persona tóxica. No mires este video. Lo voy a subir para que vean lo que está el Dota 2, tío. No quería subirlo, pero he grabado tres malditas partidas en las cuales la primera perdí y no lo voy a subir porque es muy larga, o sea, fue una partida de puta madre. Y dura casi más de una hora, dura. Y no lo voy a subir, obviamente. Y la segunda me tocó un Feder en mi equipo. Y la tercera es esta. Vamos a romper, vamos a acabarlo. Qué feo, tío. Voy a acabarlo rápido. Voy a intentar romper rápido para acabarla. Porque... No, tío, no. Así no. Mira, estos dos están jugando bien, o sea, están intentando matar, hacer algo, pero el Richie con el tarado de lo de, tío, no. Mal molesta porque, o sea, no están en mi equipo, vale, no están en mi equipo. Puedo ganar, obviamente, pero me molesta, tío. Me molesta porque no le toman importancia un juego. Voy a ser mejor. Miren el tío, miren esto. Mira dónde se quedó parado. Muere. Y creo que tiene copa. ¿Quién tiene copa? Estos tienen dos copas de batalla, mira, ganadas. Dos, ¿ah? ¿Cómo habrá ganado copas de batalla siendo tan asqueroso, tío? No quiero decir palabras feas. Pero da cólera, en serio, da cólera. Pero mucha cólera. Yo no me voy a meter en el team, lo digo así, de flamear, de insultarle, de nada más. En la anterior partida me quedé AFK, me puse a farmear todo el bosque y dejé que lo acaben, porque obviamente no voy a ganar con un mid que se puso a fedear. No sé por qué, los tenía muteados, o sea, como los tengo muteados siempre, la mayoría de veces los muteo. Y no sé por qué se puso a fedear, pero bueno, no le tomé importancia a esta partida porque son varias veces que me ha pasado. Y no solo a mí, o sea, a varias personas le habrán pasado lo mismo. Solo espero que esta partida se me grabe bien. Tengo un sueño, pero un sueño de que... Sueño. Vamos a acabarla ya, mid. Vamos a acabarlo, mid. Ahí te intenté romper. Ven, Tini, ven hacia mí. Nada, loco, para ayudarte. Ay, no, mi mana. Qué feo, tío, qué feo. Miren esta mierda, weón. Miren esta basura, weón. Miren esa basura, tío. Qué mierda, tío. Qué puto asco. Qué puto asco, tío.
En serio, qué asco, pero qué asco. Es como si cogieras una araña de esas que están babositas. Ay, ay. Hay gente que le gusta, pero a mí no, me da cositas. Se ríe el retrasado, mira, se ríe como si puto estuviera haciendo lo más valioso. ¿Qué sentido tiene buscar una partida para ponerte a fedear? ¿Qué sentido? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas buscando una partida para ponerte a fedear? Tú dirás, me cago de risa, los hago perder, pero... Hasta gracioso es buscar una partida para ponerte a fedear. El Tuscar, el Tuscar. Ah, la loco, nos la metieron enterita y sin condón. Uy. Ah, moría. El Invoker Access, el Invoker, la Nyx con el Tuscar están haciendo algo. La mierda del. De este del OD con el tarado del Rubik, del Rubik, del Ricky, no están haciendo ni verga, tío. Mira, 220, 115, tío. Qué asco. Se la repusieron al. ¡Ay, what the fuck! ¡Uy, qué! ¡Se me lagió, tío! Se me lagió el cerebro. ¡Ah, es este tarado! Ya moría. Lo malo de los feders, que cuando ven que su equipo está haciendo algo, cuando ven que está matando a su equipo, se ponen a jugar. Y después de eso, después de ponerse a jugar, después de cagarla, se ponen a decir, easy, easy, easy. Flammers de una basura esos flammers, tío. Qué puto asco. Pero en fin. Yo estoy jugando hasta el pito también, o sea, no estoy jugando en serio. Fue, ¿verdad? ¿Qué fue? De nada. Ya ve, miren lo que les dije. Miren lo que les dije, ¿ah? Ven que su equipo está ganando y miren lo que dicen. Justo, o sea, es lo. Todos los Pedros, todos los Flamios son lo mismo. Lo mismo es. Ahí está, lo que les dije también. Se cagan de risa y demás. ¿Ven? Lo mismo, la misma basura es todos. Todos son iguales. Tío, vete a la mierda, weón. Qué puta mierda, tío. Puta bala rápida. No, mi mana, mi mana, mi mana, puta madre. Dios santo, deja de quitar mi mana. Dios, me muero, no, me morí. Con el Invoker, con la Nyx no merecen perder así, tío. Sé lo que es, o sea, esa sensación de perder una partida que estaba ganada. O sea, no ganada, o sea, pero una partida así, perder una partida así es horrible, tío, ¿no? Pero horrible. Yo en la anterior partida, o sea, cuando empezó a fedear el medio, me fui a todo el bosque, o sea, estaba con la Legion también. Me fui con todo el bosque, no hice nada. Me interesó un pepino. ¿Y por qué dejé de grabarla? Porque el tío de medio empezó a insultar diciendo que. O sea, lo desmuteé para ver qué había pasado, ¿vale?
Y empezó diciendo que era mi culpa, que porque iba a bosque, porque él empezó a matar ya, después de haber fedeado, después de haber muerto como 30 veces, empezó a decirlo, que era mi culpa, porque me iba a bosque, si podíamos ganar. Muere mierda. Acabarla. Por esa razón, regenerarlo. Joder, tío, qué chucha tienes, ¿ah? Dios santo. Ahí, no, no hay. Arriba. Peor, tío, ¿qué lo engasa todo? Rege, no hay rege. Arriba voy a volver. Cráter, runa, rege, top, please. Mira, mira, pase runa 3, 2, 1. Regeneration. Bueno, ¿qué dice? Está good. What the fuck? La runa, ¿lo vieron? La TP de mi mochila estaba cargando y la de la tienda no. ¿Y lo puedo usar? What? Bueno, me tepeo. Necesito algo para botar más rápido, loco, porque si me demora mucho me mata. No, a mí no, Gil, ¿por qué me hablas a mí? Me estaba curando. Y se va a morir, ya se murió. Me alza a mil. Qué feo, tío, qué horrible ganar así. Qué asco, tío. Pero qué puto asco, en serio. Sea, no tiene sentido ganar así, no tiene ningún sentido ganar así. Pero ni uno, ¿eh? Uno para uno. Él tenía más muertes, pero... Me voy, gente, me voy a dormir.